Hoy quería hacer un video un poquito diferente. Me hice mi tecito chai, y quisiera leerte una meditación para dormir. Pero lo que me gusta de esta meditación en particular es que no es solo para dormir, sino que trabaja el tema de la ansiedad. Y yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, sufrimos de ansiedad diariamente, y eso es lo que no nos deja dormir por la noche. Entonces, quisiera invitarte hoy a que tratemos de volver al presente, que dejemos de enfocarnos tanto en el futuro, de querer todo rápido, de querer soluciones ya, de querer respuestas ya, y entender que lo que tenemos que vivir es el presente, es el hoy y es el ahora. Así que encontré una lectura muy linda, ya te voy a decir quién es la autora, que nos invita primero que nada a respirar y a hacernos conscientes de nuestro cuerpo para poder volver al presente, salir de ese estado de ansiedad y volver al presente. Y después cuenta una historia que es muy linda, que habla acerca de la vida. Así que espero que te pongas cómodo o cómoda, que estés ya con tu pijama puesto, que estés acostadito, y si querés, podés cerrar los ojos. Yo me voy a tomar mi tecito mientras te voy leyendo esta historia, que no es muy larga, pero sí, a mi parecer, deja mucho aprendizaje. Y estoy segura que te va a ayudar a dormir. Sí. Bueno, esta metáfora se llama Metáfora de la carretera y está escrita por una psicóloga que se llama Alicia Jiménez. Así que comienza. Antes de comenzar con esta historia, te voy a invitar a que prestes atención a tu cuerpo durante unos minutos. Encuentra un momento tranquilo. Elige una posición cómoda. Nota la fuerza que ejerce tu cuerpo sobre la superficie en la que te encuentras. Date cuenta de la tensión de tu cuello y déjalo reposar. Observa la postura que has adoptado con tus piernas y brazos. Comienza a destensar tus cejas. Es momento de dejar de fruncir el ceño. Relaja todos y cada uno de tus músculos. Ahora, permítete cerrar suavemente los ojos. Haz que tu respiración sea natural. No intentes forzarla ni cambiarla. Empieza a inspirar profundamente por la nariz y suelta con calma el aire por la boca. No importa que tu respiración sea sonora, simplemente presta atención al aire que entra y sale suavemente de tu cuerpo. Lleva la atención a aquel lugar de tu cuerpo en el que notas con mayor nitidez esas sensaciones físicas que produce tu respiración. Observa cómo el aire entra por la nariz con una ligera sensación de frío en tus fosas nasales. Observa ahora cómo sale cálido por la boca. Observa también el movimiento que se produce en tu pecho cuando coges y sueltas ese aire.
respiración lleve su ritmo. No importa si va más rápida o si va más lenta. No te juzgues. Concéntrate en observarla. Ahora, desde ese lugar de calma, voy a proceder a narrarte la metáfora de la carretera. Imagina que es primavera y has planificado una escapada con tu pareja. Tú te sientas en el asiento del acompañante y te dejas llevar. A varios kilómetros de tu casa, comienzan a transitar por una carretera convencional. Han encontrado un lugar precioso. No hace falta hablar para comentar lo especial de ese momento. Ambos lo están disfrutando al máximo. Piensas el regalo que te ha ofrecido la naturaleza por brindarte ese momento. Sientes como si el paisaje te saludara y el sol brillara con esplendor. Decides apagar la radio. Necesitas vivir con plenitud ese momento. Desde tu asiento puedes observar un bosque frondoso, lleno de flores de colores magenta y un lago azul celeste. Abres la ventanilla para poder oler la fragancia que desprende esa vegetación, para escuchar el cantar de los pájaros, para notar cómo el viento y el sol provocan algunas sensaciones en tu piel. Es un momento maravilloso. Permanecen varios kilómetros disfrutando con calma el camino. Te sientes bien. Realmente no pensabas que te iba a gustar tanto el viaje y te alegras por haberte decidido a planificar la escapada. En ese momento empieza un tramo en el que observas una sucesión de curvas cerradas. La primera es muy cerrada y te da miedo. Sientes que no tienes el control y que no puedes ver más allá de la curva. De repente aparece un obstáculo y tu pareja logra sortearlo. Realmente te cuestionas si deben seguir por ese camino. Tienes miedo de que vuelva a ocurrir lo mismo. Piensas continuamente en el obstáculo que han sorteado y en si han hecho bien en haber planificado el viaje. En qué pasaría si chocaran con algún obstáculo de ese estilo. O incluso si sería mejor opción volver a casa. Pero algo sucede. Te das cuenta que realmente en ese transcurso de tiempo no has disfrutado plenamente el regalo que te ha brindado la vida. Has prestado atención continua a lo que ocurrió en el pasado o a lo que podría suceder en el futuro y te has olvidado de vivir el presente. En este caso, la carretera con curvas simboliza la vida. Una vida en la que todos sabemos que existe la incertidumbre y los obstáculos, pero también una vida que te regala cosas muy valiosas. A veces, por mucho que intentamos controlar, algunas circunstancias simplemente no son controlables. Es por eso que es importante que disfrutes el momento presente, dejando de lado el pasado y dejando de lado el futuro. Es importante que seas consciente de todos y cada uno de los regalos que nos presenta la carretera de la vida.
Si en alguna ocasión, en mitad de la carretera, se queda atravesado un tronco de un árbol que te impide continuar, es necesario que pidas ayuda. En ocasiones, es necesario esforzarse para cambiar el estado para poder continuar. Así, en este momento, presta atención al presente. Descubre con tus cinco sentidos todo aquello que la vida te da. Disfruta cada experiencia vivida. Impresiónate con los detalles. Comparte momentos con tus seres queridos. Y aprende a disfrutar el viaje, porque cada minuto que pasas transitando por la carretera de la vida es oro. Nos sobrepreocupamos por el futuro, cuando solamente tenemos que entender que lo importante es el presente. Lo real es el presente. Y lo que tenemos que vivir es el presente. Entonces solamente por ahora, solo por ahora, vamos a ejercitar el volver al presente. Sin pensar en lo que va a pasar mañana. Sin pensar en lo que va a pasar la semana que viene. Lo único que importa es el ahora. Lo único que importa es que estás a salvo. Que estás cómodo. Que tenés que descansar. Lo único que importa es que estás respirando, que tenés un corazón que late, que has comido, que has tomado agua. Lo único que importa es que tenés gente que te quiere y que no va a dudar en ayudarte si necesitas ayuda. Así que, para que pienses en el ahora, te propongo que solamente pienses en tu respiración. Respira por la nariz y suéltalo por la boca. Nariz. Boca.
sentir como